En este momento tenemos un periodo de calma. Pasamos lo peor ya hace unos meses y lamentablemente la ciudad afectada en este momento es Río Grande, con un gran porcentaje de transmisión comunitaria. Y el tema que nosotros insistimos permanentemente es en seguir cuidándonos, no bajar la guardia, no relajarnos en las medidas de cuidado, porque sabemos que existe, por más que se está cuidando la situación, existe comunicación, ya sea por transportistas, por trabajadores de la salud, otros más que van y vienen entre ambas ciudades. Por más que está todo muy cuidado, este virus es muy transmisible, entonces nuestro llamado siempre es a seguir cuidándonos, a seguir manteniendo el distanciamiento social, que es lo imprescindible, o sea, los 2 metros de distancia. Bueno, las reuniones sociales lo menos posible también, y con las 10 personas que se permitan. El lavado de manos con frecuencia, ya sea con agua y jabón o con alcohol en gel. La limpieza de las superficies, la limpieza de las casas y el uso de las mascarillas faciales cuando salimos. Hablando de este tema, bueno, se vienen los días lindos en nuestra provincia. Ayer, sin ir más lejos, ha sido uno de ellos y se podría observar en diferentes puntos, al aire libre, la aglomeración de personas, muchos de ellos sin tapabocas. Sí, absolutamente. Creo que todos somos testigos que cuando recorremos la ciudad, ayer precisamente, sí, yo digo que sale el sol y en nuestra ciudad la gente sale debajo de las piedras y hay juntadas, ¿no? Yo he visto de 3, 4 personas, muchos jóvenes, pero también adultos. Y yo diría que ahí sí, es como vos decís, hay algunas personas que usan y otras que no usan. Y precisamente las que se conglomeran o se juntan no tienen puesto la mascarilla. Así que, bueno, el consejo es, precisamente ahí es donde se transmite. Así que el consejo es volver a usarlas, no pensemos nunca que esto pasó. La pandemia en el mundo sigue, en nuestro país está en su máximo apogeo, en nuestra provincia estamos complicados fundamentalmente, como dijimos, en Río Grande, y también tenemos las experiencias de otras partes del mundo. Europa está toda con una segunda ola de contagios, que están viendo también gente más joven en este momento, y eso, bueno, nosotros, por más que vivamos en una isla, no nos aísla de la pandemia. Con esto que nombramos que a todo el mundo están habiendo rebrotes en otros lugares, en otros países, avizoramos con buenos ojos el tema de la vacuna que se está probando. La de Oxford no ha tenido buenos resultados, pero bueno, esperando los resultados de Rusia. Sí, tal cual. La de Oxford, el tema es que hace 3 días se presentó una persona con un efecto adverso grave y por eso el laboratorio, con mucha responsabilidad, decidió suspender, por lo menos suspender transitoriamente, hasta poder estudiar bien qué pasó con ese caso de ese efecto adverso grave, que todavía no la descripto tampoco. Habían descrito efectos adversos leves, similares a lo que puede dar el COVID, pero nada más. Entonces lo que se hace, como está todo en seguimiento, todo en estudio, lo que se hace, como en cualquier otro estudio, aunque no existiera el COVID, es suspender la investigación, ver qué pasa y decidir posteriormente si se va a seguir probando o no. O sea, no está descartada tampoco. Y la de Rusia también lo mismo, están en plena etapa de investigación.